Samsung es una gran empresa que, al igual que Apple, hace unos excelentes celulares de gama alta. Pero, a diferencia de Apple, como los celulares de Samsung pertenecen al grupo de Android, estos no se salvan de la increíble devaluación que viven estos celulares. Vamos, ni siquiera la moneda de mi país se salva de la devaluación. Y es por este mismo motivo que un gama alta de hace 2 años cuesta 5 veces menos de lo que costaba al momento de su salida. Pero esto no hace que deje de ser un excelente teléfono para usar de cara a unos 2 o 3 años más. Y si tú quieres saber más de este gama alta que tiene un precio muy bajo, pues te invito a que te quedes en este video. Como siempre, mi nombre es Frank y vamos a arrancar con esto. Sin dar muchos rodeos, el celular del que hablaré en este video es el mismísimo Samsung Galaxy S20 Plus, pero te invito a dos cosas. La primera, a que te quedes en el video para que sepas las ventajas y desventajas de este dispositivo móvil, y la segunda, que te suscribas a mi canal de YouTube. Es totalmente gratis y si lo haces me ayudarías un montón. Es la única razón por la cual deberías hacerlo. Pues, si también quieres tener un buen reloj inteligente calidad-precio, presta atención al patrocinador de este video, pues para ti tengo el nuevo Kiesle Calling Watch KR Pro, un reloj inteligente multifuncional con excelente relación calidad-precio, algo muy característico de la serie Poco F de Poco, además de que este reloj cuenta con un excelente panel muy brillante y funciones únicas de relojes que cuestan el doble o triple que este, como por ejemplo hacer y recibir llamadas telefónicas sin necesidad de tener el celular al alcance. Sin duda, que si estás pensando en un nuevo smartwatch que te acompañe en este nuevo año 2023, deberías darle una oportunidad a este nuevo Kiesle Calling Watch KR Pro. Si quieres saber más detalles acerca de él, te dejaré un video en el enlace fijado en la caja de los comentarios, además del enlace de compra en la descripción, y ahí encontrarás todos los detalles e incluido el enlace de compra. Y ya sin más, volviendo con el tema principal del video, el Samsung Galaxy S20 Plus fue un celular lanzado en febrero del año 2020, hace prácticamente 3 años, pero ahora es el mejor momento para comprar este celular de gama alta premium por su excelente relación calidad-precio o costo-beneficio. Comenzamos hablando de los puntos fuertes de este dispositivo móvil, como por ejemplo su increíble pantalla y diseño, contando con una diagonal de 6,7 pulgadas con un panel que tiene una resolución que llega hasta los 1440 píxeles, mayor a los 1080 píxeles que hay en la mayoría de celulares, y siendo un panel de tecnología AMOLED, más precisamente uno con tecnología que Samsung denomina Dynamic AMOLED 2X, que es básicamente una tecnología compatible con HDR10 Plus que permite obtener una mejor calidad de video y a su vez reduce la fatiga ocular gracias a disminuir la luz azul emitida por el panel del celular. En pocas palabras, ya sabemos que Samsung acostumbra a hacer excelentes pantallas y la de este celular no iba a ser la excepción. Además, también cuenta con una tasa de refresco que alcanza los 120 Hz, aunque con una tasa de refresco y resolución tan alta, probablemente suframos con la duración de la batería de este celular. Y ahí vamos con el primer punto negativo, su batería, que es de tan solo 4500 mAh, que aunque no sea una batería sumamente pequeña debido al alto consumo energético del celular, probablemente te quede algo corta, más aún si compras la versión de este celular que viene con procesador Exynos, que tiene peor administración de energía que la versión con Snapdragon. Y de hecho, aprovecho para decir que si van a comprar este teléfono, busquen la versión con Snapdragon, que es mejor que la que tiene Exynos en prácticamente todo. Una ventaja es que podremos bajar tanto la tasa de refresco como la resolución del celular para así tener una mejor autonomía de la batería y llegar al día de uso sin ningún tipo de problema. También hay que destacar que su carga rápida solamente alcanza los 25 vatios y cuenta con características premium como la carga inalámbrica. Y ya que lo mencioné, vamos a repasar otro punto positivo de este dispositivo móvil, y es su procesador. Como mencioné anteriormente, este celular tiene dos versiones, una basura con el Exynos 990 y la que vale la pena, que incluye el Snapdragon 865, que no solo es mejor en autonomía en comparación a la que tiene Exynos, también es mejor en potencia,
compatibilidad con aplicaciones, recepción de la señal y, como mencioné anteriormente, en prácticamente todo. Este procesador de gama alta de años anteriores, a día de hoy sigue siendo capaz de mover prácticamente cualquier juego o aplicación sin ningún tipo de problema y además no sufre de sobrecalentamiento ni de throttling, como las nuevas versiones de procesadores de Qualcomm. Así que ese es otro punto a favor de este gama alta antiguo calidad-precio, así como también es un punto a favor sus cámaras, que junto a su sensor principal de 12 megapíxeles hecho por Sony y el excelente postprocesado de imagen que nos puede llegar a dar la plataforma móvil, hacen que las fotografías obtenidas por este mismo puedan tener una excelente calidad y seguramente te va a sorprender, y aún más cuando te diga el precio al que puedes adquirir este dispositivo móvil. Básicamente por su precio, pocos celulares toman fotos igual de buenas que este Samsung Galaxy S20 Plus, pero obviamente tenemos otras desventajas, entre comillas, y son las actualizaciones. Actualmente este modelo de teléfono está recibiendo Android 13 junto a One UI 5.0 y probablemente esta sea la versión de Android en la que quede este teléfono, puesto que Samsung anunció al momento de lanzar esta serie de celulares que iba a actualizar de Android por 3 años consecutivos, y si sacamos la cuenta, ya este es el tercer año de actualización de este dispositivo móvil, pero tú quédate tranquilo. Teniendo la última versión de Android en tu celular, puedes quedarte con ella sin actualizar a las nuevas y sin tener problemas con las aplicaciones como por unos 3 años más, así que esto no debería ser un tema que cause preocupación en ti o que desestime tu compra si piensas comprar realmente este dispositivo móvil. Y por otra parte, si tomamos en cuenta que obviamente es muy difícil conseguir este celular nuevo, otra desventaja es que debas conseguirlo de segunda mano o reacondicionado, y de hecho así es que debes comprar este dispositivo móvil para aprovechar el excelente precio que puede llegar a tener, porque a tu favor tienes el hecho de que las versiones reacondicionadas que vende Amazon rinden de forma muy increíble, y es aquí donde encontramos el punto más fuerte de este celular, ya que tenemos todas estas increíbles características por solo $250. Sin duda que esto es de loco, pero también debo destacar otras cosas que no he mencionado en este video, puntos a favor como el hecho de que incluya conectividad a red de 5G o puntos en contra como el hecho de que no incluya jack de 3,5 milímetros ni tampoco entradas para las tarjetas microSD, que son cosas que aún a día de hoy muchas personas siguen valorando que sus dispositivos móviles tengan. Pero tener un celular de gama alta premium por $250 y así no contribuir con el consumismo loco al que nos quieren llevar las compañías sería probablemente una de las mejores compras que hicieras en el año 2023. Pero como siempre, familia, cuéntenme ustedes, ¿creen que vale la pena un celular reacondicionado o creen que vale la pena este S20 Plus? Yo como siempre los estaré leyendo y dándoles corazones, pero sinceramente mi más humilde opinión es que este Samsung Galaxy S20 Plus es tremenda opción de compra, y sinceramente si quieres irte por un gama alta antiguo o eres una de las muchas personas que me está comentando últimamente que si vale la pena el Samsung Galaxy S10 Plus en el año 2023, creo que es mejor que te vayas por un S20 Plus reacondicionado o de segunda mano que no te va a decepcionar y que tiene una mejora bastante considerable con respecto a su generación anterior, el Samsung Galaxy S10 Plus. Cómpralo y ya después me agradecerás y me dejarás tu experiencia en este mismo video. Y así más, como siempre, mi nombre es Prime y nos vemos en un próximo video.